Pero aclaro también que si nos seguirá engrandecer el futuro de la Iglesia y lo son, no serán en la medida en que vivan intensamente el mensaje de la Iglesia. Y podría suceder que el día de mañana el mundo pida de los seglares pan y los seglares no tengan pan que repartir. Y será si no tiene una fuerte e intensa convicción cristiana y un buen carisma de transmisión del Espíritu. Y no nos podemos engañar, en otros tiempos era posible, digamos, ser cristiano y vivir como cristiano, aunque fuera de una manera artificial y superficial. Pero cada vez se aprieta más la exigencia del mundo encima de nosotros y alrededor de nosotros, de tal manera que cada día es más difícil vivir como cristiano si no se es cristiano. Antes bastaba practicar, era cómodo practicar. Practicabas y ya eras cristiano. Hoy no basta practicar, hay que ser cristiano. Esto es mucho más difícil. Además, practicar se hacía de vez en cuando. Una misa los domingos, una limosna durante el año, una comunión o dos anuales, una confesión, y estaba cumplido. En cambio, ser, o se es constantemente o no se es. Cristo vino y dijo que Él había venido a traer la vida al mundo. He venido a traer la vida al mundo. Es decir, que el cristianismo que practicamos y profesamos es una vida. No sabemos suficientemente. Hemos pensado lo que significa. Si Cristo hubiese traído una norma, practicándola, ya estábamos al cabo de la calle. Ya está, se practica. Reza un Padre Nuestro cada día, lo has rezado, y todo lo que te queda de día es para ti, para hacer lo que quieras. Pero el Señor te dice, yo vine a traer la vida. Y la vida es una cosa que se vive 24 horas al día. Es que el cristiano no puede tener vacaciones ni un momento al día. Si yo les digo a ustedes, cuando por la noche me voy a dormir y me acuesto, dejo la vida al lado de la cama, puesta ahí. Me duermo y a la mañana siguiente recojo mi vida y me la pongo otra vez. ¿Usted me cree? Yo no puedo quitarme la vida sin que sea para siempre. Luego, el cristiano que vive de vez en cuando su cristianismo, no lo vive nunca. Si yo les digo, de vez en cuando estoy vivo, de vez en cuando muerto, eso no puede ser. Este está muerto siempre. Si de vez en cuando está muerto, ya no se levanta. A ver, cuando usted es cristiano, de vez en cuando está muerto y de vez en cuando vivo, no se levanta nunca. Lo hemos pensado. Es vida el tema, no es una norma. El cristiano no termina nunca cumpliendo normas. Se es cristiano siéndolo todo el día, como decía San Pablo, durmiendo también. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, como puede ser lavarse o divertirse o bailar o cantar o dormir, hay que hacerlo en nombre de Cristo. Bueno, pues dicho esto, que la teología de la liberación nos sirva como una información, ciertamente, pero también como una actitud que se desprende del rollo de esta mañana, de la pobreza y la riqueza en la Iglesia. La teología de la liberación nace a lo largo y a las olas, al ritmo de la reunión de los obispos de Centroamérica, que se llama, en Medellín y después en Puebla, alrededor del 68 y 71, hace ahora 20 años, como ven. A partir de entonces empieza a fundir una idea, y es que los pobres son cuatro cosas, no lo pierdan de vista porque si no, no se entiende muy bien lo que queremos. Es fácil de retener lo que hemos escrito. La pobreza son cuatro pobrezas, como define la teología de la liberación, de la cual voy a hablar enseguida. Pobreza de pobreza, es decir, se muere de hambre, no tiene recursos, no tiene dinero, pobreza. Segundo, analfabetismo, es otra pobreza. ¿Ven por dónde ahora ya empieza a entenderse la pobreza? El analfabeto es un pobre. No pobre de Cristo, pobre de humano. Él no tiene recursos, va por la calle y no se entera el analfabeto. Y se da un decreto y no lo puede leer, y se lo pueden leer mal, como cuando hacíamos en el cuartel, ¿no lo habéis hecho? Había analfabetos en el cuartel, y te daban la carta de la novia para que tú se la leyeras, y la leías como tú querías, y metías cada día. Claro, natural, un pobre analfabeto está a merced de cualquier pillo. Y al revés, él escribía una carta a la novia y decía, ¿quieres sentarte y me escribes la carta a la novia? Y su
usted es malo, pues ponía a la novia lo que quería, daros unos sustos de espanto. No ponía lo que te dictaba el analfabeto, sino la broma tuya. Es un analfabeto. Un analfabeto es pobre de solemnidad. No puede leer nada, no se orienta. Tercero, la marginación. Marginado, gente que no puede intervenir, no tiene derecho a voto. La mujer hasta hoy, por ejemplo, allí mismo, ahora, los pobres, los marginados no están censados, no pueden votar. Es decir, que para el marginado la sociedad avanza y él es una morena lateral, es dejado de lado, y todo avanza o retrocede, o se dan leyes o se quitan, pero sin consultarle a él. Ese es un marginado, el que no puede hacer nada en la sociedad. Hoy ha salido hace una pregunta de marginados, que era cuando han preguntado, bueno, ¿y qué podemos hacer los seglares para arreglar la altura de la iglesia? No podemos hacer nada, es una típica respuesta de marginado, no podemos hacer nada. La iglesia funciona y va adelante y decreta sin que nos consulten a nosotros. Somos unos marginados y de hecho el seglar es un marginado en la iglesia. Y la mujer no digamos, La sociedad laica admite el 25% de mujeres y la iglesia. ¿Cuántos cardenales hay, rojos, mujeres? ¿Cuántas cardenalas hay? ¿Cuántos votan en la reunión de obispos? ¿Cuántas mujeres votan? La iglesia no tiene representación ninguna en la iglesia, por lo menos en su altura. Es decir, en la iglesia la mujer es una marginada. Bueno, pues de esto se trata. Y luego la opresión. No solamente marginación, sino opresión. Tú eres un pobre, por ejemplo en América, y te matan tu padre de una cuchillada, vas a denunciar el hecho, ni te admiten la denuncia. O sea que te pueden acuchillar y no pasa nada. O si te admiten la denuncia y no tienes un poco de influencia, la denuncia termina en el cesto de papeles del juez. No se va adelante. Se cometen atropellos, hay gente que se muere de hambre porque no le pagan los jornales. Y el patrón paga los jornales cuando quiere. Y tú no puedes recurrir de ninguna manera porque el juez es que no te va a escuchar. Esto se llama opresión. Bueno, pues la América Latina, para darnos América Española, Hispanoamérica, tiene estas cuatro pobrezas. Y a raíz de la reunión de Medellín y después de la de Puebla, se dieron cuenta los obispos y la iglesia, por lo menos la jerarquía y los sacerdotes, de que esta pobreza iba en aumento. Y empezó la pregunta, vamos a ver, Cristo cuando vino a la tierra, ¿a qué vino? A liberarnos. Y nació el primer libro de Leonardo Boff, este hombre que ha sufrido tanto, este franciscano perfecto, pero le ha costado adaptarse a la situación. Y salió el libro Cristo el Libertador. Cristo vino a liberar. Y se preguntaron los sacerdotes de entonces, más que los seglares, luego llegaron los seglares, ¿y qué vino a liberar Jesucristo? Cristo vino a liberar al hombre. ¿Y de qué vino a liberar Cristo al hombre? De toda clase de pobreza. Cristo no quiere la pobreza que mata, ni la opresión, ni la marginación, ni el analfabetismo. ¿Ah? Entonces el mensaje cristiano es un mensaje de liberación. Y apareció el primer libro con el título titubeante, pero que tenía suerte. Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, escribió el primer libro que, como al canteo, tituló Teología de la Liberación. Y tuvo tanto éxito el título, Teología de la Liberación, que quedó consagrado inmediatamente. Desde entonces, este movimiento se llama Teología de la Liberación, por un libro de Gustavo Gutiérrez, que es uno de los santos padres, vive todavía, uno de los santos padres de América Latina, de la Teología de la Liberación. Pero ahora vamos al tema. El tema es muy serio. ¿Por qué resulta que muy pronto, empezando a pensar y a reunirse en grupos, y aquí intervienen los seglares, se llaman iglesias de base, pequeñitos grupos de comunidades con su sacerdote o con el sacerdote que vaya, tienen su misa, su reflexión, su lectura de la Biblia, su encuentro, su ultrella, lo que queráis llamar, comunidades de base. Y van pensando el Evangelio a la luz de la pobreza. El Evangelio, no sé si hacer un paréntesis, lo hago por si acaso, el Evangelio de Jesús puede ser leído desde mil ángulos.
El último ángulo grande desde el cual se ha leído el Evangelio de Jesús ha sido la universidad en la Edad Media. Toda la teología que hasta hoy hemos enseñado es teología escolástica. Es decir, es el Evangelio pensado desde la cultura medieval, las universidades, que nos han dado esta teología. Y ahí terminaron. Y ahora los grupos de base, las pequeñas comunidades, van pensando a su vez el Evangelio desde la pobreza. Y dicen los teólogos de la liberación, es que la pobreza, insisto, estas cuatro pobrezas, desde la pobreza se puede leer el Evangelio de Cristo de una forma absolutamente diferente de cómo lo hemos leído hoy. Y esto se dice en teología difícil, la pobreza es un lugar teológico. ¿Qué es un lugar teológico? Un lugar teológico es una postura privilegiada desde la cual, por ejemplo, la meditación, por ejemplo, el dolor humano, desde la cual tú lees la Biblia y por primera vez la descubres. Aquí ha pasado a vosotros muchas veces. Lees el Evangelio, un texto que había leído mil veces, y un buen día dices, ahora lo entiendo. Y es que a lo mejor lo estás pasando muy mal, y el Evangelio ha sonado por primera vez dentro de ti, nuevo. Esto ya es un lugar teológico, un momento privilegiado de la vida. Dicen los teólogos de la liberación, la pobreza en Sudamérica, ahora también en Asia y en África, pero sobre todo en Sudamérica, es un lugar teológico, de forma que estas iglesias de base van leyendo el Evangelio y descubren a Cristo completamente nuevo y diferente de como hasta hoy había sido descubierto. Como veis, hasta aquí soy propagandista, y lo seguiré siendo de momento, pero hay unas pegas, pero hay que serlo, ¿no? Es verdad, Cristo es libertador. Y Cristo vino a liberarnos de toda opresión y de todo mal. Pero es que se da la situación de que el norte, bueno, el centro y Sudamérica, lo he dicho esta mañana, la grande opresión, hay que preguntar quién es el sujeto opresivo. ¿Quién oprime en Sudamérica? ¿Quién mata de hambre? ¿Quién da sueldos de hambre? ¿Quién no administra justicia? ¿Quién administra mal el dinero del Estado? La respuesta es horrible. Los grandes opresores de América, los que administran mal el dinero, los que matan de hambre a los obreros, son cristianos que van a misa los domingos. Esto se hace temblar, ¿verdad? Los grandes patronos que con el látigo fustigan son cristianos, son hermanos nuestros. Esto se pone serio. De forma que un cristiano puede ser opresor, no solamente hemos de quitar la pobreza, sino que puede un cristiano crear pobreza. Y puede un cristiano que va a misa los domingos crear analfabetismo, es decir, tener una finca enorme en la cual no permite levantar escuelas, o en la cual no quiere que aparezcan maestros. Puede, sí, y lo hace. Hay gente que promueve el analfabetismo y es cristiana. Y puede un cristiano promover la marginación, hacer que los pobres del mundo, los desheredados, los que no tienen dinero, no tengan voto en ninguna parte. Lo están haciendo actualmente. La marginación es promovida por cristianos. Y al final la opresión. Y esa gente que se muere de pena, como están viendo estos días en Somalia, por ejemplo, en África, esta gente que se muere de hambre, pues esta situación está siendo promovida por cristianos. Esto es muy serio. Y ya empezaron aquí con el obispo Romero, por ejemplo, que como sabéis es un mártir. Romero es un convertido, ¿no? Antes era un obispo que no quería oír hablar de teología de liberación. Era conservador. Y un golpe de gracia lo tumbó del caballo al obispo Romero, en El Salvador. Y este fue el primero que empezó a gritar. No pueden llamarse cristianos, ni lo son los que crean pobreza, analfabetismo, opresión o marginación. No son. Fíjate que ataque. Entonces los grandes millonarios, terratenientes inmensos, forrados de dinero, son delatados ahora por el obispo. Tú si vas a misa, no te daremos la comunión. Si estás matando de hambre. Estas familias ricachonas, provenientes de España, la mayoría, están creando pobreza. No pueden ser admitidas en la iglesia. Está claro que las familias se quemaron y pronto fueron un matón disponible que liquidó al obispo. Está claro. Bueno. Pero es que, como sabéis, en El Salvador, el presidente de El Salvador, que ha callado y calló ante la muerte de cuatro jesuitas y de dos empleadas, es cristiano. Es un hermano nuestro. Y aquí hay
está pensando, uy, 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 esto se pone serio. Ojalá, que esto está muy bien, ojalá como en otros tiempos los opresores no fueran cristianos y podían decir, mira, sabes, esta gente que nos oprime, como no es cristiana, pues ya, nos consolamos. Pero hoy es peor. Puede decir, este hombre que aquí arriba hace que mis hijos no puedan estudiar, me mantiene un sueldo bajo a fin de que no nunca levante la cabeza en la vida. Este hombre de encima es cristiano y va a misa y es amigo de cura. Pues terrible. Entonces, está claro que la gente que no entiende mucho está entendiendo que el cristianismo son los ricos de arriba y que el cristianismo es un opresor y es un fabricador de pobres y de marginales. Por eso es indispensable hablar claro y empezar a hablar. Ahí está. Y por eso empezaron a publicar y a escribir. Por ejemplo, yo un sobrino, que es un compañero nuestro, como sabéis, un vasco, que es el que ha sobrevivido a la matanza de los del Salvador. O, por ejemplo, en Argentina, Wilson, o Gustavo Gutiérrez, quien ha hablado, no son muchos, pero son poderosos y fuertes como teólogos. Leonardo Boff, el franciscano, posiblemente es el mejor instruido de todos ellos, pues hizo una larga y hermosa y buena carrera en Europa, como sabe muy bien el alemán, el procede de Holanda, dominó la teología europea y la pasó toda al servicio de la teología de la liberación. Leonardo Boff es uno de los más ilustres teólogos de la liberación, que como sabéis, Roma le ha mandado callar. Entonces, importante también, dejémoslo aquí sin comentario, pero ¿no será que Roma también es capitalista y opresora y...? Sí y no, sí y no. La Iglesia tiene sus pecados, he dicho que los eclesiásticos somos tres y somos pecadores, la Iglesia es pecadora, y ya está. Y es lo que hacemos de ella. Pero es triste. Pero sigamos. Es que además, rápidamente, sobre todo en El Salvador, empezaron a decir desde la Universidad Centroamericana, la UCA se llama, Universidad Centroamericana, empezar a enseñar que además esto debe ser rápido. Liquidar la marginación, todo esto es muy rápido. Porque resulta que si mantenemos la situación, cada vez son más pobres, esta frase la conocéis seguro, cada vez son más pobres los pobres y más ricos los ricos, claro. Como los ricos viven de la sangre de los pobres, los ricos chupan buena sangre y se enriquecen más, y los pobres pierden sangre y sueldo y valor adquisitivo y son más pobres cada día. Esto quiere decir que si hoy no hacemos la revolución, dentro de un año será imposible, porque los ricos serán tan ricos y los pobres tan pobres que nunca los pobres podrán levantarse contra los ricos. Hay que empujar con urgencia a los pobres a que hagan la revolución contra los ricos. Y ahí se mezcla el marxismo, del cual diré después dos palabras: la revolución del proletariado o la oposición de clases, que también la promocionaron ellos, lo que pasó que al final han visto que esto no funciona. Digamos, todavía. Es decir, que poniendo las cosas feas, ya termino ahora lo de la exposición, luego sacaré consecuencias, poniendo las cosas feas, decimos, primero, hay una escandalosa cuádruple pobreza en Centro y Sudamérica, que es aquí. Esta pobreza es fabricada, en su mayoría, parte de las cuatro pobrezas son fabricadas por gente que se llama cristiana. Los grandes terratenientes, los ricachones, o los jefes de gobierno, como Color de Melo, por ejemplo, que es cristiana. Los grandes jefes son los grandes aprovechados. Por tanto, si esto es así, y son los cristianos, hay que predicar contra los cristianos severamente. Y decir que no puede llamarse cristiano el que oprime a su hermano. Esto es perfecto. No puede llamarse cristiano. Y por tanto, no puede entrar en la iglesia, no puede recibir sacramentos hasta que se convierta, ni puede comulgar. Con lo cual, esta gente quedaba al margen. Sigamos todavía. Pero si la situación es tan grave, que cada día que pasa agrava la diferencia. El pobre es más pobre y el rico más rico. Con lo cual, el tiempo que pasa favorece al rico. Porque el rico cada vez tiene más fuerza y el pobre cada vez tiene más debilidad. Con lo cual, llegará un día en que no será posible ningún enfrentamiento. Pero es que además, sucede que los que predicamos el Evangelio, esos dos jesuitas de Roma, sucede que los que predicamos el Evangelio, queriendo o sin querer, aquí son discretos, a veces queriendo, favorecemos la causa de los ricos y estropeamos la causa de los pobres. Ya que los cristianos, cuando predicamos, no los curas, cuando predicamos, queriendo o sin querer, favorecemos a los ricos contra los pobres. Vaya.
Esta mañana hemos dicho que estoy gracias a Dios, ya no es verdad, porque ahora más bien se favorecen a los pobres y son los únicos que se salvan y que los ricos se condenan todos. ¿Ves por dónde viene lo de esta mañana ahora? Estamos en el péndulo que ha reaccionado y después de tanto favorecer a los ricos, ahora se predica también malamente y se dice, solo se salvan los pobres, los ricos se condenan todos. Entonces el otro dice, hay que tener cuidado. Pero volvamos a nuestro tema que sí que es importante. Sucede que queriendo o sin querer, los predicadores del Evangelio, seglares incluso, clérigos, al predicar, predicamos la causa de los ricos contra los pobres. Y decimos, a ver si nos entendemos, lo pongo un poco así muy bajo para que se entienda muy bien. Si yo predico y vienen ustedes, algunos de mí dicen, oiga, si yo no puedo más, me muero de hambre, me están oprimiendo, yo les diré, hombre, Cristo dice, ten paciencia, guapo, ¿ya? Estoy entreteniendo al pobre. ¿Verdad que te digamos la paciencia? Oiga, es que tengo un tío que se carga a mis hijas y yo voy a denunciar y el juez no hace nada absolutamente. Y yo creo que le voy a decir, mata al juez. Dice, no, pues confiésate y ruega por el juez para que sea bueno. Entonces, mató al juez que está oprimiendo. El cristianismo, decía Nietzsche, el pensador horrible de finales del siglo pasado, decía Nietzsche, el cristianismo ha hecho del dolor de la necesidad virtud. Cuando un cristiano no puede hacer nada más que sufrir, dice que el sufrimiento es bueno, no es que sea bueno, pues alguien no tiene más remedio de decir, pues yo que sufro soy el que me salvo. Y por eso cuando predicamos decimos, bienaventurados los dulces y, ¿cómo se llama?, mansos de corazón. El ricachón oprime y el cura predica a sus pobrecitos de la iglesia, bienaventurados los mansos de corazón, perdonad a los ricos. Pero parece que no comemos pan, tened un poco de paciencia. Es más, te da una bofetada en toda la cara. Perdona a tu enemigo y pon la otra mejilla en sí. Pues lo que es cuidado, está diciendo al pobre que lo que ha de hacer es aguantar. Ya, esto no puede ser, ¿eh? A veces queriendo y a veces sin querer estamos predicando un evangelio que favorece a los ricos contra los pobres. Por tanto, hay que favorecer de alguna forma al pobre. ¿Cómo? Empujándole a la revolución, a que no soporte esta. Aquí digo que viene el análisis marxista que hicieron al principio. El análisis marxista es la lucha de clases, la opresión. Todo es cuestión de economía y la economía sucede que si no hay una revolución de los oprimidos contra los opresores, siempre los oprimidos son oprimidos y los opresores son siempre opresores. Bien, ahora ya tenemos aquí la cosa. Cristo es el libertador de todo esto. Si alguien sufre, Cristo no quiere que sufra. Hemos de buscar el alivio de sufrimiento, con una pastilla o con una revolución, como sea. Si alguien es analfabeto, Cristo no quiere analfabetismo. Cristo es liberador de las debilidades humanas. Por tanto, hemos de hacer escuelas. Si alguien es oprimido, hemos de explicarle la libertad. Cristo viene a libertarnos. Y si alguien es marginado, hemos de predicarle la agilidad política y la actividad política. Ha de ser admitido en la política. Pero digo que viene una cara un poco fea ahora. Esto es verdad. Cristo es el libertador. ¿Y Cristo vino a libertarnos de qué? Pues en este momento lo que está en la pizarra. De la pobreza, la marginación, el analfabetismo y la opresión. Pero en nombre de Cristo yo he de predicar en contra de aquellos que fabrican pobreza, analfabetismo, etc. Supón que tú predicas esta revolución, ¿eh? Los oprimidos han de liberar, los empujas a una revolución y esta revolución triunfa y se cargan a los ricos y llegan los pobres y se hacen jefes y dueños de la situación. ¿Sabes lo que pasará? Que los pobres recién llegados se instalarán en el lugar de los ricos matados y oprimirán como ellos o peor. Eso no lo vio la teología de la liberación, lo están viendo ahora, tarde. Ay, y entonces esto no tiene remedio, anda. Entonces lo que hay que hacer es soportar que los ricos nos opriman, porque al fin y al cabo, si llegan a subir arriba los pobres, sean peor que los ricos, pues más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ya, no es este el remedio.
Y en eso el Papa tuvo razón. El Papa ha luchado, es limitado porque es un oriental y no nos entiende a los occidentales. Yo quisiera unas palabras de defensa del Papa, ¿sí? Porque aquí le criticamos mucho y hacemos bien. El Papa es un polaco. Los polacos son eslavos, los orientales son rusos. La forma de pensar que tiene el Papa, que es insoportable, y la forma de escribir que los que debemos leer sus encíclicas nos morimos de pena, porque después de leer una encíclica que son 48 páginas y que estoy hasta la noche leyéndola, hace así, dice, esto lo digo yo en dos palabras claras. Y el polaco lo dice con 48 páginas. Es así. Él piensa en círculo, va a decir una cosa, la desenvuelve, vuelve a la coge por otro lado, la vuelve a desenvolver, vuelve a ella y la desenvuelve, y se hace en círculo cada vez más ancho y al final termina. Y al final llega a decir lo que tú hubieses dicho desde el principio. Y si no se le sabe leer, o se le deja, o se le lee mal. Es su limitación. Todos los humanos somos limitados. Un occidental, pues no es entendido en Oriente. Y un oriental como él no es entendido en Occidente. Tiene sus limitaciones. Pero el Papa tiene una ventaja. Y es que ha luchado toda la vida contra el comunismo, como saben. E incluso lo ha sufrido. Estuvo por las catacumbas de Polonia y estuvo escondido huyendo de los perseguidores. Entonces sabe las debilidades del comunismo. Por eso ha sido capaz de empujar el muro y tirarlo, el único que podía tirarlo. Por debajo está el Papa, la mano del Papa está ahí, pues sabía las debilidades. Y claro, el pobre hombre ha sufrido tanto latigazo del comunismo, que donde huele de lejos un marxista, se lo comería. Y ha olido a vos que un poco se va a cargar. No puede hacer más el pobre hombre. No puede hacer más porque donde huele el paso, el rastro de un marxista, se descompone el Papa. Y esta teología, como he dicho, pasó por una etapa de marxismo y utilizó la filosofía marxista para explicar la revolución de clases que debe hacerse en nombre de Cristo. Y por esto comparan a Cristo con Marx. Y alguien ha dicho que Marx le ayudó a descubrir a Cristo. Lo cual es triste, yo prefiero tener otros maestros que me ayuden a descubrir a Cristo. Marx es un ateo y además un resentido. No es una buena mano para llegar hasta Cristo, pero se puede llegar. Todo, incluso la desgracia, nos conduce hasta Cristo. Dicho el paréntesis del Papa, por tanto, que hace todo lo que sabe y lo que cree que es mejor, aun con sus limitaciones, volvamos a nuestro tema y digamos lo siguiente. Cristo vino a liberar, y a liberar de toda esta pobreza. No quiere esta pobreza. Por tanto, el cristiano ha de luchar contra el analfabetismo, o contra la pobreza, o contra la marginación. Pero los teólogos se dieron cuenta, después del análisis marxista y durante el análisis marxista, que sucedía más todavía. He dicho que intuyeron que si la revolución que ellos patrocinaban tuviera éxito, había el peligro, que sucedió por ejemplo con el marxismo, de que una vez las masas colocadas arriba oprimen más que los ricos de hoy. Y pensaron, entonces un momento. ¿Cuál es la liberación que debemos hacer de forma que el hombre sea de verdad liberado? Y aquí el Papa les salió al encuentro y les dijo, uno puede liberar a un hombre de la pobreza, la marginación, del analfabetismo y la opresión sin que el hombre quede libre. Esta es la advertencia del Papa y tiene toda la razón. Tú puedes a una persona, por ejemplo, a un pobre, le pones $1,000,000 en la mano o en el banco para que trabaje un pobre, ya has quitado la pobreza de aquel hombre. Segundo, le enseñas a leer y escribir, le has dejado ser analfabeto. Le pones en la lista de votos y puede votar y administrar la democracia si quiere. Lo has hecho desmarginado. Y además lo pones en libertad, de forma que hace lo que quiere con su $1,000,000, es mucho dinero. Lo has quitado de la opresión. Este hombre tiene garantías de mandar bien el día de mañana. Ninguna. No, si te falta. No decimos que Cristo vino a hacer estas liberaciones, pero vino a hacerlas indirectamente. Esta es la lección de esta tarde que quisiera que quedara clara. Cristo vino a liberar al hombre por el corazón, lo pintamos anoche. Es decir, uno libera a un hombre
ciertamente cuando le quita estas pobrezas, pero solamente se las quita de verdad cuando en el corazón del hombre, ahora cojamos el hombre, este hombre de aquí, hasta ahora era pobre y yo lo hago rico. Solamente será buen rico cuando yo haya puesto en su corazón un anuncio que se llama el Evangelio, que le enseña que cuando él sea rico no ha de hacer lo que hacían los ricos que lo combatían. ¿Lo ves? Yo te he hecho rico, te he liberado de la pobreza. Pero no te valgas ahora tú de la riqueza que yo te he dado para crear otros pobres. Pero es que está sucediendo esto. ¿Y cómo evitaremos que suceda? Cambiando el corazón de Dios. Al hombre se le anuncia el Evangelio, de forma que al liberarse, él no cree pobreza, ni marginación, ni alienación. ¿Se entiende ya? Hay que, al hombre o se le libera desde dentro o no tiene garantía ninguna. Tú coges un pobre y sin más, como eres muy generoso, un pobre sin educación, un miserable de estos, de las cuatro pobrezas, ponle 20 millones de dólares en la mano. ¿Estás seguro que has liberado a un pobre? Y a lo mejor los 20 millones se pondrá a hacer negocios sucísimos. Se meterá en negocios de droga y pervertirá a la gente. Tú lo has sacado de la pobreza, pero no le has cambiado el corazón. Cristo vino a liberarnos, pero a liberarnos de las pobrezas que llevamos en el corazón. Cristo vino a liberarme a mí de aquella pobreza mía que hace posible que yo haga pobres a otros. Y Cristo vino a liberarme a mí de aquel analfabetismo mío que puede hacer analfabetos a otros. Y Cristo vino a mí a librarme de aquella opresión que puede ser opresora de otros. Y Cristo vino a mí a liberarme de aquella alienación o marginación que puede ser alienante para otros. Esto es fundamental, ¿verdad? Y esto ahora la teología de la liberación ya lo está entendiendo. Habían sido, se explica, y los quiero defender. Era tan insoportable, y es todavía en muchos lugares, tan insoportable la pobreza y la miseria y el analfabetismo que se soportaba en Sudamérica, que los teólogos tuvieron prisa por liquidar la situación y creyeron que arreglando estos problemas quedaba todo arreglado, y no vieron que el problema era más pobre. Lección para nosotros. Es muy bonito esto, y se dice de esta manera, de una forma muy nueva que a lo mejor llama la atención. Cristo no tiene programa político ninguno. Por eso no hay que hablar de democracia cristiana, porque no la hay. ¿Por qué le ponemos el nombre de Cristo a una democracia? Cristo no tiene mensaje político ninguno. Pero nadie puede llamarse cristiano en plan político, nadie, por cristiano que sea. Yo soy cristiano, pero el partido que yo funde no puede llamarse cristiano, porque el otro contrario también puede ser igualmente cristiano. Cristo no tiene mensaje político, pero fijémonos en lo que esto significa. O sea que nadie puede coger a Cristo como bandera y decir, el partido cristiano es este que yo represento. Por ejemplo, los obispos que funden un partido. Este es el cristiano. Y los cristianos deben votar este partido. Esto jamás lo podrá hacer nadie. Cristo no tiene mensaje político. ¿Y por qué? ¿O qué significa que no tiene mensaje político? Que nunca se dará en la política un partido que represente la totalidad del Evangelio. Es decir, que no tiene más, que no tenga más lagunas que claridades. ¿Y esto por qué? Porque Cristo vino a salvar al hombre. El mensaje político que no tiene, pero lo digo así para entenderlo, el mensaje político de Cristo va al corazón del hombre. Cristo llega a tu corazón. Y a fuerza de hablar a tu corazón con el Evangelio, con la predicación, con los sacramentos, Cristo te hace un corazón sensible, abierto a toda necesidad y a todo sufrimiento. Te pone un corazón nuevo, como se dice en la Biblia. A partir de ese momento, ves, tú eres un hombre cambiado. Tú supón, ahora, que somos 20 los que leyendo el Evangelio nos ha tocado el corazón, nos hemos enternecido y queremos ser, como los cursilistas, verdaderos hombres del Evangelio. Nos juntamos y aquí fundamos una ciudad, una nación, lo que queráis llamar. Esta nación no tiene partido político, pero será cristiana, ¿o no?
todos somos cristianos. El cristianismo no es un decreto. Si ahora hubiera un partido en España, gobernante cristiano, no español, no es importante. Los españoles somos cristianos porque estamos gobernados por cristianos, lo cual sería falso. El cristiano o lo es en el corazón o lo es en ninguna parte. Un decreto político que dijera, a partir de hoy España es católica, supone que hay un partido católico que gobierna, a partir de hoy España es católica. España es católica porque lo decreta un partido. Por decreto no es nadie, ni católico ni no católico. ¿Dónde es uno católico? En su corazón. Este es el mensaje de Jesús. Es personal. Lo que pasa es que cada hombre que acepta el mensaje de Cristo en su corazón está cambiando las estructuras políticas del mundo entero. Y si todos fuéramos cristianos, ahora mismo no hacía falta ninguna política. Esto desaparece de golpe. Esto es posible porque no somos cristianos. Así que Cristo no tiene mensaje político. Y por esto, en nombre de Cristo no hay que hacer política o grupitos o subversiones o revoluciones. En nombre de Cristo hay que alcanzar el corazón del hombre, que sin saberlo está esperando la palabra de Dios. Si tú te dejas moldear por él, tú y el otro que os juntéis, el día de mañana, como sois cristianos, sensibles y convencidos, la sociedad que montéis será profundamente cristiana, no por orden de un gobierno, sino por el corazón de los hombres que se han convertido. Y esta es justamente la iglesia de base que hoy queremos promocionar, y espero que los cursinistas lo tengáis bien en el corazón. Ser cristianos de verdad, que es lo que se nos enseñó en el cursillo, ser cristianos de verdad es recibir en plenitud el mensaje de Cristo, mensaje que puede hacer florecer la paz de la tierra, como hemos dicho, invocando el Espíritu Santo. Bueno, yo quiero terminar esta intervención de ahora, bueno, promoviendo el diálogo naturalmente, pero sobre todo recordando que la teología de la liberación no había existido nunca, hasta hace 20 años, ya lo he dicho. Y uno se pregunta, después de 2000 años de cristianismo, ¿ahora se da cuenta la teología que hay que combatir la marginación? ¿Ahora, después de 2000 años, qué clase de cristianos somos? Pero segundo punto, y ahora que nos damos cuenta, ¿cómo combatimos la pobreza? ¿Dando dinero a los pobres? ¿Y la marginación? ¿Dando voto a los que no tienen voto? ¿Y el analfabetismo? ¿Haciendo escuelas para...? Esto es un paso, pero no el total, como intentó hacer creer la teología de la liberación. El día que todos estos estén liberados, tendremos cristianos de verdad. No es verdad. Eso no es verdad. El hombre es mucho más profundo. Un hombre puede estar harto de pan y ser un miserable. Lo hemos dicho esta mañana. La has quitado la pobreza, pero sigue siendo una miseria. Es un traidor, un opresor, un drogadicto, lo que quieras llamar. Y un hombre puede tener voto y gobernar un mundo, otro tener voto, estar en el poder y ser un desgraciado. ¿O no? O sea, sacar la marginación sin más no es como era el hombre. Lo dijo Cristo. Cristo, aun cuando era joven, tenía 30 años, sabía muchas cosas. No de solo pan ni de hombre. Mira qué cosita más. Ahí. Viene a dar pan a los pobres, viene a dar pan a los pobres. Cuidado, no. Hay que dar pan a los pobres, pero no creas que ha terminado ahí. No de solo pan ni de hombre. Mientras le das pan, hay que tocarle el corazón y hacer que él, que ya tiene pan, no cree por otro lado otra pobreza. Porque de hecho acabamos de ver que justamente la pobreza, el analfabetismo, la marginación y la opresión la están creando los que tienen pan. ¿O no? Si los que tienen pan nunca crearan pobreza, los ricachones que hoy crean pobreza no la crearían, tienen pan. Si al dejar de ser analfabetos no hubiera ya miseria, los ricachones que no son analfabetos, que leen bien, no crearían miseria. Queda claro, por tanto, que el corazón del hombre está mucho más allá que sus necesidades. No basta, no nos equivoquemos, no basta dar pan ni dar escuelas. Se necesita llegar con Jesús al mensaje del corazón humano, a la profundidad del corazón humano, y decirle al hombre que él es un ser liberado y que todo aquello que hace él, cualquiera de nosotros, que para otro crea cadenas, no es cristiano.
tú vas por la vida y detrás de ti creas problemas, no eres cristiano, por rico que seas. Tú vas por la vida y tienes amigos y no eres fiel a la amistad y traicionas, no eres cristiano, tú estás marginando. Tú vas por la vida mientras hablas con los demás o mientras predicas, estás diciendo mentiras, lo contrario a la verdad, no eres cristiano, estás provocando el analfabetismo, el alfabetismo que no entiende, y tú estás provocando que no te entiendan. Hay cristianos que llegamos a la vida y lo desbaratamos todo, creamos tristeza e infelicidad. Y a veces la predicamos. Cuidado conmigo que vendrá el demonio y te llevará. Cristo aparece resucitado, este es un mensaje, y dice, no temáis, yo he vencido al mal. Todo este mal ya está vencido, ya está vencido. Con la llegada de Jesús, la pobreza fue herida de muerte, dura todavía, igual que la perdí cuando la cazamos. La hieres y la ves que vuela, y luego ¡pah! Y cae en vertical. Y va herida de ala o de muerte, pero la inercia la llevó a correr todavía medio kilómetro. Pero estaba herida de muerte, ya llevaba la flecha de la muerte puesta. Tú la ves volando y parece que no, pero al final cae. La pobreza está herida de muerte desde que vino Cristo. Lo ves todavía buena, a quien caerá. El analfabetismo está herido de muerte desde que vino Jesucristo. Lo ves todavía buena, pero ya caerá. Y así la opresión. Pero todo esto caerá, como digo, es una perdiz herida, en cuanto los cristianos estamos corrigiendo el corazón del hombre para que no admita la pobreza, ni la cree, ni el analfabetismo, ni la opresión, etc. Bueno, pues terminamos diciendo que los que queremos ser cristianos, todos los cursillistas, los que tenéis especial vocación para el siglo XXI, para el tercer milenio, que ya está aquí, que lo tengáis en cuenta, no seáis superficiales, no creáis que cuando habéis dado un mendrugo de pan o 100 pesetas a un pobre, habéis cumplido ya. ¿Y qué puedo hacer yo con un pobre? Oye, ya no me lo preguntes. Mil cosas además del pan. Por ejemplo, una oracioncita por él. La has hecho. Ya sucede en un aeropuerto, viene un pobre, da 100 pesetas, viene otro, 100 pesetas, viene el tercero, y oye, que me pluman, ya lo tengo. Ya. Esto no es evangélico. Recordad los actos de los apóstoles, lo de San Pedro que cité ayer. Pedro y Juan subían al templo a la oración y en la puerta del templo encontraron un paralítico de nacimiento, que hay mucha pobreza, es un pobre, claro, un paralítico es más pobre que los pobres, porque aunque tenga dinero el pobre no puede valerse para nada. Y Pedro y Juan subían al templo y el paralítico tendió la mano así temblorosa pidiendo limosna, como siempre, igual que a nosotros. Pedro se toca el bolsillo y dice, yo no llevo nada. Nosotros hacemos igual, y con Dios no llevo nada, y seguimos. Eso es lo que no debe hacer un cristiano. Pedro dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo voy a dar. En nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo puso de pie. Y era paralítico de nacimiento. Nosotros debemos hacer esto. Cuando viene un pobre, si podemos darle, le damos. Pero si no le podemos dar, podemos hacer mucho más que darle. Hacer una oración por él y decir, Señor, ¿por qué no lo curas? Él sabrá. Señor, ¿por qué no le llenas el alma de alegría? Señor, porque si no lo curas, no le das alegría en su desgracia. Porque no hacemos esto, eso lo podemos hacer siempre. Y esta oración crea más olas de bondad que se le dará un millón de pesetas. Es curioso. Yo una vez di una limona grande equivocándome, y pues me di cuenta cuando le faltó el dinero. La primera reacción es, pero de golpe es la más pequeña que he dado. Si tú dieras un millón de pesetas por equivocación, ¿por qué tú? A un pobre. Cuando se lo has dado, dirás, me hoy he hecho un gesto. ¿Qué gesto? Un millón de pesetas. Si solamente has dado un millón de pesetas, no hay gesto de nada. De nada. El día que tú no puedes dar nada y se te conmueve el alma y dices, Señor, ayúdame. Me has dado muchos millones de pesetas. Me has liberado no de la pobreza, le has tocado el corazón. Y el pobre a lo mejor que no se enterará, si creerá que tú le has abandonado, pero cualquier día sin saberle florecerá por dentro una alegría, que no sabrá de dónde le viene, y será tu limosna el día que no pudiste hacerla. Insisto, como enseñaron en el rollo de oración, que siempre podemos hacer mucho en cualquier circunstancia. No seamos materialistas. Si no tienes dinero, pues no tienes dinero, no puedes dar nada. El dinero es lo menos que puedes dar.
puedes dar simpatía, puedes dar ilusión, puedes conversar un rato con el pobre, puedes sonreírle y decirle como Pedro, mira, bueno, se me ha acabado el dinero, pero mira, no dudes que si tuviera 1 millón, ahora mismo te lo daba. Has entrado en el corazón del pobre y has hecho un milagro. No seamos materialistas. La materia es muy pobre, el corazón es muy rico. Si Dios está en nuestro corazón, la teología de la liberación nos ha enseñado al final.